participación en la primera quedada fotográfica con participantes incluso del extranjero. El evento comenzó a las 9:30 con la recepción de los participantes, un total de 17 amantes de la fotografía provenientes de diferentes puntos geográficos: México, Marchena, Alcalá de Guadaira, Écija, Sevilla y de Fuentes de Andalucía. Disfrutaron de una velada pictográfica. Posteriormente dio comienzo el evento, con 4 horas por delante para realizar sus correspondientes instantáneas por la localidad. Tras la primera sesión, al mediodía, tuvieron un descanso con un almuerzo organizado por el Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía, ubicado en la Feria del Libro. Posteriormente, para finalizar la quedada, tuvieron hasta las 6 de la tarde, hora límite, para poner fin a la fotografía. Bueno, ¿qué tal os ha parecido esta organización, en primer lugar, de este certamen de fotografía? ¿Cómo lo habéis visto? Pues ha estado bastante bien, la verdad ha sido un certamen muy bonito y estamos orgullosos de haber estado en el primero y los organizadores lo han hecho bastante bien, hemos estado muy cómodos con ellos y hemos disfrutado de Fuente y de todo el entorno y hemos tomado unas fotos muy bonitas. Muy bien, está muy bien organizado y todo, además que tiene un montón de recursos a los que hacerle fotos, es muy bien. Para repetir. Muy bien, la verdad es que yo pensaba que íbamos a ser más gente de aquí del pueblo y se ha apuntado gente de fuera y muy bien, ¿no? Hemos echado un ratito por las calles, paseando, viendo, bueno, los que somos de aquí, poco por descubrir, ¿no? Pero sí que a los que nos guste la fotografía, pues echando el ratito a la mañana. Afortunadamente ha hecho un buen día y bien, luego aquí nos ha preparado el ayuntamiento también un almuerzo y hemos comido, hemos pasado un buen rato charlando. 10, el ayuntamiento se ha comportado mucho, no nos esperábamos todo lo que había montado, las mesas, las comidas, la verdad que ha sido una grata sorpresa, ¿eh? La verdad que para repetir, como ha dicho. Bien, bien, perfecto. Para hacer la primera vez ha ido todo muy bien. ¿Te dedicas profesionalmente a la fotografía, más hobby? Aficionado. Pero tienes mucho bagaje con el mundo de la fotografía, llevas mucho tiempo, ¿te dedicas cuánto más o menos? Yo muchos años que me gusta la fotografía con la antigua reflex, ya después con las digitales, pues, seguimos en ello. Pues yo quería felicitarlos porque de verdad que la página la tienen súper actualizada. Es un lujo de verdad poder venir desde México y conocer la cultura, la gente, sobre todo el contacto con la gente que organizó, todo muy cercano. Nos trataron muy bien, nos coincidieron mucho, nos pusieron música mexicana también. Entonces es muy bonito encontrarte viniendo de tan lejos con gente tan hospitalaria y con un certamen tan bien organizado. Para mí un lujo poder haber estado aquí compartiendo. Una duda que tengo yo, no sé si la compartían nuestros telespectadores, pero ¿has venido desde México al certamen solo y exclusivamente al certamen o ha aprovechado o cómo? Bueno, tenemos aquí, nosotros hacemos fotografía y estamos en Marchena haciendo un taller de foto que va a ser para finales de mayo y siempre estamos en contacto con todo lo que tenga que ver con fotografía, entonces aprovechamos esta oportunidad para poder venir aquí. ¿Os dedicáis profesionalmente al mundo de la fotografía? Sí. Hacemos fotografía en México también y aquí también en los alrededores de Sevilla y hacemos talleres, tanto asistimos como organizamos. ¿Cómo valoráis, cómo habéis visto Fuentes de Andalucía fotográficamente? Hombre, no hay ni que comentarlo ya que son monumentos, ¿cómo se dice cuando están apuntados en interés cultural? Exactamente, ¿no? O sea, ya de por sí el pueblo lo vale. Por supuesto, arquitectura, estructura barroca, tiene mucha historia, cultura, está muy bien. Bueno, yo creo que tiene unos rincones bastante pintorescos, tiene mucho barroco, hemos visto mucho barroco y la verdad es un pueblo bastante bonito para visitar, muy agradable. Tiene rincones realmente curiosos, lo que pasa es que estamos acostumbrados a fotografiar siempre el monumento, lo más típico, pero nosotros la ruta, por ejemplo, hemos hecho alrededor, los pilarillos, hemos buscado algo no tradicional. Fuente, yo creo que tiene una arquitectura histórica, digamos, importante, ¿no? Tenemos todo lo que es de los Alarife y Florindo y luego también, digamos, yo también quería buscar un poco en las fotografías que he realizado, no sé, me gusta jugar un poco también con la geometría, ¿no? Y sobre todo utilizando elementos del pueblo, la Alameda, las farolas también, a mí me llama mucho la atención a crear planos paralelos con edificaciones y demás y la verdad es que, no sé, Fuente también tiene en las calles con las casas típicas del centro, la parte más antigua del pueblo, creo que es algo que tampoco se suele ver
en otros pueblos, ¿no? Que, aunque sí tiene su parte histórica, pero Fuentes creo que conserva bien ese aspecto. Sí, yo creo que los rincones que tiene Fuentes, las sombras, ahora con este sol que hace, hacen sus rejas, hacen unas sombras muy bonitas. Son detalles que a lo mejor la gente que está acostumbrada a verlo ya lo ve como algo muy cotidiano, pero cuando vienes de fuera y vienes con ojo de estar viendo los detalles para fotografiarlos, te encuentras con cosas súper bonitas. Pero sobre todo la gente que incluso nos invitaron a pasar para retratar dentro sus casas, sobre todo me quedo con la gente y con las experiencias de un pueblo como Fuentes. Me encantó. Antes de marcharse, la organización tuvo el detalle de entregarles un certificado de participación en la presente quedada que ha tenido lugar en el marco de la Feria del Libro 2014. El fallo del jurado se sabrá días después, a la finalización del plazo de entrega.